una vez que le hemos sacado la corteza del coco, procedemos a licuar el coco con su propia agua. Procedemos a sacar el extracto de la leche del coco de esta manera. Aquí sacamos toda la leche del coco. Bien, procedemos a sacar la cáscara de camarón con su cabeza para que le dé más textura y un sabor exquisito. Y procedemos a licuar. Le sacamos el extracto del jugo de camarón. Al agregarle el zumo de coco a los mariscos, le da un sabor agradable, muy delicioso y nutritivo. Bien, mis amigas y mis amigos, gracias por enviarnos sus comentarios para hacernos saber qué receta quieren que les prepare y estén pendientes que estaremos subiendo en los próximos videos. Procedemos a aliñar los camarones. Ponen el aliño que ustedes desean. Aquí ya tiene sal, tiene comino, tiene ajo, un aliño muy delicioso. Para hacer esta receta, primeramente deben hacer un sofrito. Luego pueden agregar los ingredientes poco a poco y dejarlo a fuego lento. En mi caso, voy a agregar todos los ingredientes continuamente porque voy a utilizar un sistema especial y lo hacemos de esta manera. Agregamos las verduras. Luego le agregamos el achote, un poquito de achote. Luego le agrego el extracto del jugo de camarón. Vamos a agregarle un cucharón. Un cucharón vamos a agregarle para que le dé un gran sabor a nuestro invocado. Luego agregamos la chillangua y lo que es el orégano. Vamos a agregarle el orégano, la chillangua y la albahaca. Luego agregamos los camarones. Ya los camarones ya los tengo sazonados con ajo, sal y pimienta. Y un poquito de comino. Por último le agregamos la leche de coco. Fuego lento por unos minutos y le bajamos. Le ponemos en 90. Vamos a ver qué tal nos quedó nuestra receta. ¡Wow! Se ve deliciosa. Increíble. Exquisito. Vamos a probar cómo nos quedó. Delicioso, muy rico.
Bien, mis amigas y mis amigos, hemos combinado la receta del día de hoy, nuestro delicioso encocado de camarón.